Los sueños que tenía eran cada vez más oscuros. La niña, con los ojos cerrados, gritaba pidiendo ayuda a sus padres, porque decía que sombras negras la perseguían por toda la casa. Describía lugares, pueblos, ciudades, enclaves donde ella jamás había estado, y hablaba en idiomas extranjeros que nunca nadie le había enseñado. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi tarde de la biblioteca. Por si no me conoces, me presento. Mi nombre es Ekane Flisfisher y cada semana, si todo va bien, traigo a este canal los misterios más impactantes de la historia. Sed bienvenidos todos al primer vídeo extra de viernes. Porque sí, a partir de ahora, si tengo tiempo, habrá vídeo extra en viernes. Y si no tengo tiempo, no tengo ganas, pues oye, pues otro viernes será. Pero bueno, en el día presente os traigo el caso de Lurans y Venom, uno de los casos de posesión más extraños de toda la historia. Y os adelanto algo, no es una posesión como las que estamos acostumbrados a ver. Así que si os interesa el tema, ya sabéis, apagad todas las luces, cerrad todas las puertas y poneos cómodos, porque aquí empiezan vuestras nuevas pesadillas. Y bueno, y así más, ¡empezamos! A finales de la década de 1880, en la ciudad agrícola de Watseka, Illinois, se aconteció uno de los casos de posesión espiritual más famosos de la era. En aquellos momentos, el famoso espiritismo se encontraba en su mayor apogeo y prácticamente todo el mundo creía en él. De hecho, se consideraba que los vivos pueden comunicarse con los muertos a través de la tabla Ouija, la escritura automática o los raps, un método que fue dado a conocer por las hermanas Fox. Aún así, nadie estaba preparado para lo que iba a suceder entre 1877 y 1878, cuando una joven llamada Lurans y Venom experimentaría una serie de eventos extraños que le harían ganarse el apodo de la Maravilla de Watseka. Lurans y Venom nació el 16 de abril de 1864 en Milford Township, Illinois, siendo una de las hijas del matrimonio de Lurinda Smith y Thomas Jefferson Venom. Su infancia, desde los inicios, fue de lo más normal. Era una niña sana, alegre, cariñosa. Al cumplir 7 años, su familia se mudó a una granja ubicada a 7 millas al sur de Watseka y su vida cambió por completo. Para ella, el mundo empezaba y acababa en esas tierras. Le encantaba jugar con sus hermanos el granero y correr hasta que se ponía el sol. Su vida allí era maravillosa, pero lamentablemente el 6 de julio de 1877 todo cambió para ella. Y es que, nada más abrir los ojos con los primeros rayos de sol, la niña comenzó a gritar, ya que juraba y perjuraba que la noche anterior no estuvo sola. Anoche había gente en mi cuarto y gritaban, Rancy, Rancy. Pude sentir su aliento en mi cara. Declaraciones de la propia Lurans y Venom. Una semana después del incidente, Lurans estaba cosiendo con su madre una vieja alfombra cuando de pronto se puso de pie y con la mirada perdida pronunció las siguientes palabras. Ma, no me encuentro bien. Me siento muy rara. Segundos más tarde, Lurans se puso rígida y cayó al suelo inconsciente. Durante 5 horas fue imposible despertarla y desde ese día estos ataques ocurrirían prácticamente a diario. Lurans estaba jugando, hablando con alguien, relajada, y de pronto caía al suelo totalmente inconsciente. Y cuando esto ocurría, su pulso se tornaba débil, su respiración lenta y su temperatura corporal bajaba en picado. Lurans en esos momentos parecía un cadáver. Pero lo más extraño de todo no eran los cambios físicos, sino que estando aparentemente inconsciente, la niña murmuraba. Lurans, cuando caía al suelo con los ojos cerrados, se quejaba de intensos dolores abdominales. Y entre sollozos y lamentos, murmuraba sobre visiones extrañas de lo que ella llamaba ángeles. A veces, estos ataques duraban hasta 8 horas. 8 horas en las que la niña hablaba con voces extrañas, gritaba, conversaba sola y describía lugares realmente extraños. Pero al despertar, era incapaz de recordar nada. Durante meses, varios doctores estudiaron su caso, pero al no encontrar ningún tipo de explicación, la declararon mentalmente enferma y recomendaron a sus padres enviarla directamente al asilo mental del estado de Peoria. La familia Venom, al principio, se negaba a encerrar a su querida hija, pero poco a poco, la actitud de la pequeña fue empeorando y los ataques fueron más seguidos. Los sueños que tenía eran cada vez más oscuros. La niña, con los ojos cerrados, gritaba pidiendo ayuda a sus padres, porque decía que sombras negras la perseguían por toda la casa. Describía lugares,
pueblos, ciudades, enclaves donde ella jamás había estado y hablaba en idiomas extranjeros que nunca nadie le había enseñado. Su forma de ser en sueños comenzaba a cambiar y a veces se tornaba agresiva. Actitud que al abrir los ojos persistía. Así que a finales de 1877, el matrimonio Venom tomó la decisión de que después de las vacaciones de Navidad enviaran a su pequeña al asilo mental. Rápidamente se corrió la voz por todos los pueblos vecinos y decenas de personas que creían en el espiritismo comenzaron a llamar a su puerta. Era gente que les suplicaba que no enviaran a la joven al asilo mental, porque lo que ella tenía no era una enfermedad, sino un don. Los Venom al principio se reían de la gente, decían que los fantasmas no existían, pero entonces alguien les convenció. Y ese alguien fue un hombre llamado Asa Roof, quien era espiritualista y fundador de la ciudad de Huatseca. Asa Roof les contó que encerrar a Lurancy solo iba a empeorar su estado mental, y decía esto porque sabía perfectamente de lo que estaba hablando. De años atrás, perdió una hija que pasó por exactamente lo mismo que Lurancy, pero en su caso la internaron y este hecho acabó con su vida. Asa Roof no contó mucho acerca del don de su hija, pero dijo que ese don, al no ser tratado correctamente, la acabó consumiendo. Después de decir esto, le dijo a los Venom que después de la muerte de su hija, él y su esposa se convirtieron en espiritistas y que habían hecho muchos contactos, algunos de los cuales pueden ayudar a Lurancy Venom a sentirse mejor, y que se lo permitían, podían intentarlo. Así que la familia, desesperada, aceptó su ayuda y de inmediato pusieron a su pequeña en manos de nuevos doctores. A principios de 1878, el médico y espiritualista E.W. Stevens comenzó a visitar a Lurancy Venom y lo que vio en ella le pareció fascinante. Estaba convencido de que se encontraba ante una auténtica posesión espiritual, y es que calificó a Venom como una auténtica medium. Así que la sometió a todo tipo de experimentos, y los resultados de estos quedaron plasmados en los artículos que publicó en el periódico espiritista The Regio Philosophical Journal. Además, en el 87 publicó un libro sobre el caso llamado The Huatseca Wonder, y en este describió a la joven con las siguientes palabras: el caso más notable de retorno y manifestación de espíritus jamás registrado en la historia. Según Stevens, el mejor modo de calmar a los fantasmas que intentaban hablar por la boca de Lurancy era hipnotizándola y permitiéndoles hablar. Al principio, los padres de la joven se negaron en rotundo, ya que no querían que su hija se convirtiera en un conejillo de indias, pero hacían eso o la enviaban a un asilo mental. Así que accedieron, y lo que salió de aquella sesión de hipnosis cambiaría sus vidas para siempre. A aquella sesión asistieron el Dr. Stevens, el parapsicólogo Richard Hodgson, Asa Roof y los padres de Lurancy Venom. Lentamente indujeron a la joven al trance, y cuando ésta se había relajado completamente, las voces emergieron de su garganta. La primera en hablar fue una tal Katrina Hogan, una anciana llena de ira y de rencor hacia la humanidad. El segundo en hablar fue un joven llamado Willie Canning. Él tenía un carácter más tranquilo, pero tenía mucho miedo a los desconocidos. Cuando le preguntaron quién era y cómo había muerto, este dijo que se quitó la vida recientemente en la ciudad de Huatseca. Y efectivamente, después de investigarlo, descubrieron que esta persona no solo existió, sino que efectivamente se quitó la vida. Después de una hora trabajando con Lurancy, esta extendió sus brazos, movió la cabeza y abrió los ojos. En este punto todos creyeron que por fin la habían librado de todos aquellos fantasmas. Pero entonces la joven habló y pronunció las siguientes palabras: hay alguien que quiere venir. Su nombre es Mary Roof, pero necesita que le den permiso. Rápidamente todas las miradas se fijaron en Asa Roof, ya que aquel era el nombre de su difunta hija. Este hombre, obviamente, accedió a dejarla venir, y justo en ese momento, la entidad se apoderó por completo del cuerpo de Lurancy Venom. El supuesto espíritu dio detalles de la vida pasada de Mary Roof. Describió su antigua casa, a sus hermanos, a su madre. Habló de su piano, de sus aficiones, y dio información a la que Lurancy nunca antes tuvo acceso. Así que era imposible no creer en aquel evento. El tiempo pasó y Lurancy no recobró el sentido. Ya no sufría ataques, ya no se desplomaba. Pero pese a que la joven volvió a tener salud, ya no era ella misma. Su voz era más suave, sus gestos eran distintos, y además cuando la llamabas no te respondía, a no ser que lo hicieras por el nombre de Mary. Lurancy Venom pedía a sus padres que por favor la dejaran volver a casa, con sus hermanos, con sus amigos y con sus padres, con sus auténticos padres. Les decía no sentirse a gusto viviendo con ellos, que echaba de menos a los suyos. Así que los Venom, muy a su pesar, se pusieron en contacto
con la familia Ruff y acordaron verse para ver si juntos podían encontrar una explicación a este hecho. Pero lamentablemente aquello solo empeoró las cosas. El día 1 de febrero del 78, la señora Ruff con la compañía de su hija, la señora Minerva Alter, fueron a la casa de los Venom para ver a la pequeña Lura en sí. Y cuando la niña las vio llegar, a través de la ventana, pronunció las siguientes palabras: "Aquí vienen mi madre y mi hermana Nervi". Cuando las dos mujeres entraron en la casa, Lurancy se abalanzó sobre ellas. Las abrazó con todas sus fuerzas, gritó y lloró de alegría. Pero cuando se fueron, lloró otra vez. Y en esta ocasión, lo hizo de tristeza. Los días pasaron y de la noche a la mañana, Lurancy pidió a sus padres que por favor la dejaran quedarse con los Ruff, al menos durante 3 meses. Y esos accedieron a regañadientes. Desde el 10 de febrero al 21 de mayo del 68, los Venom visitaron regularmente la residencia de los Ruff, pero cada vez que lo hacían, su hija no los conocía. Los veía como extraños, los esquivaba, no quería ni tan siquiera hablar con ellos. Así que en este punto, creo que es muy necesario conocer a la auténtica Mary Ruff. Mary Ruff nació en el condado de Warren, Indiana, el 8 de octubre de 1864, y desde bien pequeña sufrió de ataques epilépticos. En aquellos tiempos, no había tratamiento efectivo para dicha enfermedad, así que las familias únicamente podían esperar un milagro. Un milagro que en este caso jamás ocurrió. Cuando Mary cumplió 13 años, su familia se mudó a la ciudad de Waxahachie, y allí todo fue peor. Los ataques cada vez eran más intensos y más frecuentes, y aquello terminó empujándola hacia la depresión. Lentamente se fue sintiendo más y más enferma, y llegó un punto en el que ya no podía soportarlo, así que intentó quitarse la vida. Un día en el que se quedó sola en casa, agarró un cuchillo y se cortó la muñeca de su brazo izquierdo. Perdió tanta sangre que cayó inconsciente en el suelo, pero por suerte para ella, sus padres llegaron a tiempo y actuaron tan deprisa como les fue posible. Cuando Mary Ruff abrió los ojos, se encontró tumbada en su cama y rodeada de sus seres queridos. Pero en lugar de sentirse agradecida, sintió tanta ira que comenzó a sacudirse, a gritar y a soltar todo tipo de insultos. Así que a sus seres queridos no les quedó otra que atarla a la cama. Estuvo delirando durante 5 días, y después de estos, repentinamente se calmó y durmió durante 15 horas. Al despertar, Mary se dio cuenta de que tenía los ojos vendados. Para evitar que durante los ataques epilépticos se rascara los ojos, sus padres se los vendaron. Pero por extraño que pueda sonar, ahora parecía ver mucho mejor con los ojos bien tapados. Veía cosas que los demás no podían ver, y sabía cosas que los demás desconocían. Amigos de la familia, incluyendo a J. Smith, editor del Danville Times, y el reverendo J. H. Rea, presenciaron cómo Mary Ruff era capaz de leer una carta cerrada y sellada que estaba guardada en el bolsillo de A. J. Smith. Una carta que ni siquiera él había leído todavía. Mary era capaz de leer documentos que ni siquiera estaban en la misma sala que ella, y era capaz de predecir cosas que iban a ocurrir de forma inminente. Lamentablemente, el don de esta niña no la iba a salvar. Es que varios de los médicos que la vieron dijeron que todo aquello era producto de su mente enferma, y que lo único que podían hacer por ella era enviarla a un asilo mental. Y efectivamente, la familia Ruff acabó haciendo caso a los médicos, y allí Mary tuvo que soportar todo tipo de torturas, desde bañeras de agua helada a bañeras de agua hirviendo, y a soportar camisas de fuerza que la asfixiaban. El 4 de julio de aquel mismo año, Mary Ruff recibió la visita de sus queridos padres. Pasó con ellos un rato, pero después se sentó unos minutos para ir a su cuarto, ya que al parecer le dolía la cabeza. Asa Ruff y su esposa la esperaron en un banco, pero los minutos pasaron y la joven no llegaba. Así que fueron a su cuarto a buscarla y la encontraron tirada en el suelo y rodeada de un charco de sangre. Mary Ruff falleció la noche del 5 de julio de aquel mismo año, y desde entonces sus padres se convirtieron en espiritistas. Espiritistas con la misión de comunicarse con su difunta hija. Y así fue como Lurancy Venom se cruzó en sus vidas. Lurancy era capaz de tocar a piano las canciones favoritas de Mary, reconocía amigos y vecinos de su vida anterior, y hablaba sobre las veces en las que los Ruff habían intentado invocar su espíritu. Pero lo más siniestro de todo es que recordaba con total nitidez dos eventos realmente siniestros de la vida de Mary Ruff. El primero era su entierro, y el segundo era el momento en el que intentó quitarse la vida. Cuando Asa Ruff le preguntó ¿en qué brazo se han hecho los cortes?, Lurancy alargó el izquierdo, lo miró y pronunció las siguientes palabras: "Este no es el brazo, ese está en el suelo". La familia Ruff, durante los 3 meses que estuvieron con Lurancy, la sometieron a sesiones espiritistas y utilizaron su cuerpo para canalizar a cientos de espíritus ante la presencia de médiums y supuestos expertos en el tema. Y todo esto se llevó a cabo bajo la supervisión del Dr. Stevens, quien ayudó poco a poco a que Lurancy recuperase la salud. Cuando llegó el mes de mayo, el fantasma de Mary Ruff comenzó a sentirse
muy abatido. Y anunció a su madre, la señora Ruth, que muy pronto tendría que irse. Durante varios días, esta entidad se fue despidiendo de toda su familia y les dijo que durante esos 3 meses el alma de Lurancy había estado con los ángeles para que estos la curasen, pero que inminentemente iba a recuperarse del todo y por lo tanto iba a querer recuperar su cuerpo. Efectivamente, en un momento dado, el alma de Lurancy recuperó su cuerpo, pero la familia Ruth, a espaldas de los Venom, le pidieron que por favor les permitiera estar un poco más con su querida Mary, a lo que Lurancy bajo presión accedió. Así que el fantasma de Mary poseó su cuerpo una vez más y durante 2 semanas seguidas. Pero finalmente, y pese a que los Ruff siguieron insistiendo, Lurancy Venom recuperó su cuerpo el 21 de mayo. Después de la experiencia, Lurancy Venom se convirtió en una joven sana y fuerte y nunca más volvió a experimentar ningún tipo de ataque. Pero lamentablemente, vivir cerca de Watseka no le hacía ningún bien. Así que se mudó con sus padres a una ciudad muy lejos de allí y empezó de cero en todos los sentidos. Se casó con un hombre llamado George Binning y con él formó una gran familia. Ninguno de sus hijos sufrió jamás ningún tipo de enfermedad mental y ella gozó de salud hasta el último día de su vida. Pero cabe decir que siempre estuvo agradecida con el fantasma de Mary Ruth, ya que consideraba que fue ella quien la liberó de su tormento. Así que para agradecérselo, cada X tiempo iba a ver a la familia Ruth y le sometía a sesiones espiritistas. Sesiones en las que permitía que el fantasma de Mary volviera a poseerla durante unos minutos para que pudiera hablar con seres queridos. Pero ahora es tu turno. ¿Tú qué opinas del caso? ¿Crees que Lurancy realmente estuvo poseída o que todo estuvo en su mente? Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Ahora mismo son las tantas de la madrugada y realmente estoy reventadísima, pero reventadísima de verdad. No sé cómo habrá salido el vídeo, espero que bien. Yo me muero de sueño, la verdad. Pero tenía muchísimas ganas de compartir esto con vosotros, porque me parece una historia realmente fascinante. Así que si os ha gustado este vídeo, dadle like, dejadme un comentario aquí abajito y compartidlo en las redes, porque de verdad, son las tantas. Creo que merezco un like al menos. Un like, un comentario, un algo. Dios mío, estoy que me duermo. Oh, de verdad, ¿quién me manda a mí grabar a estas horas? ¿Quién me manda a mí grabar a las 2 de la mañana? ¿Son las 2? Y estos niños taconeando, tío. Pero si mañana hay clase, tío. Y bueno, chicos, la pregunta del día es la siguiente. Del día, digo, de la madrugada. ¿Creéis que el fantasma que poseyó Lurancy Venom era realmente Mary Ruth? ¿O era algo más oscuro? Y el emoji secreto del día es la calavera. Déjame la calavera aquí abajito y en cuanto lo vea, en cuanto pueda, te daré like. Aquí abajito tienes el apartado de correos, páginas donde conseguir mi libro y todas, pero todas mis redes. Tengo Facebook, Twitter e Instagram y por ahí te fico los cambios, las novedades y multitud de chorradas más. Y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!